chicos y chicas, ¿qué ondas? Miren, domingo, ya domingo, ustedes se pasó rapidito y miren, me han dado una cara de hacer una sopita de res, estilo salvadoreño y estilo marche. Les voy a decir una cosa, no voy a decir marche, pero cuando les enseño los ingredientes, pero la sopa de res lleva menta, sí chicos, lleva menta, pero no hallé. Miren, busqué en dos supermercados a los que usualmente voy, no había hierbabuena, menta. Entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Yo sé que para la sopa de res es un staple ponerle menta, así que si usted tiene, póngale su ramita de menta, porque así se le pone menta y hierbabuena. Entonces, otra cosa que no hay es yuca. Aquí no se encuentra yuca por ningún lado, a menos que usted la pida por Amazon, ¿verdad? Entonces, que pida la yuca por Amazon en latita o la yuca, ¿verdad? Pero no tuve tiempo para eso, así es de que vine y dije yo voy a conseguir los ingredientes que puedo y nos vamos a hacer ese sopón. Acuérdense que el secreto está en el sazón que usted le pone y en el amor que le pone a la comida. Así es de que el domingo, día de sopa. ¿Quién más toma sopones los domingos? ¿O los sábados se los echan? Fíjense que yo crecí tomando sopas todos los domingos. Ya sea mi mami hacía sopa de res con salpicón, que después de la sopita sí es salpicón. Yo ahí tengo rábano, igual puedo hacer el salpicón después, que tal vez lo hago, pero no tengo la menta. Entonces no sé si creo que solo voy a dejar la sopita esta vez. Voy a esperar para hacerles un salpicón cuando encuentre menta o hierbabuena. Fíjense que miren, mi mamá hacía los domingos. Le voy cortando y le voy enseñando. Vaya, miren, aquí tengo ya picada la papa y el whisky. Así es que aquí está la papita y el whisky listo. Eso sí, ya lo tengo listo. Ahora vamos a... voy a empezar a partir el plátano. Pues sí, en lo que chambreamos aquí un ratito, o sea. Miren, entonces fíjense que yo crecí, como le digo, o tomábamos sopa de... Yo no puedo partir bien esto, ustedes siempre me cuesta, pero ahí con los dedos. O tomábamos sopa de mariscos los domingos, o tomábamos sopa de res, o tomábamos sopa de pollo. Pero eran unos grandes sopones, ustedes. Mandábamos a comprar tortillas y con la gaseosa bien helada, así es que... Ay, riquísimo, ustedes. ¿De qué dije yo? Yo, a mí me encanta, yo soy sopera, yo a mí las sopas me encantan. Y esa es una de las cosas, que vamos a ir poniendo la basurita, esa es una de las cosas que yo hago. Mire, cuando yo voy a El Salvador, yo aprovecho de tomar sopas. Lo primero que hago cuando yo voy a El Salvador, que me, o sea, que busco para comer, ¿verdad? O que le digo a mi familia que quiero comer es sopa. Sopa de mondongo. La sopa de mondongo, la conocida, la sopa de pata. Entonces yo sé que cada quien, digamos, si ustedes viven por acá, ¿verdad? Por aquí de este lado, en algún otro país, fuera del país El Salvador, si usted es de El Salvador, o si es de otro país, ¿verdad? De Latinoamérica, y cuando visita sus países, yo sé que cada quien tiene su comida que va pensando desde que va en el avión, ¿verdad? Y cuando llegue quiero comer esto. Yo, de todas las delicias, porque en El Salvador la comida es deliciosa, la comida salvadoreña es deliciosa. Si no la ha probado, se la recomiendo. Fíjense que de todo lo que venden allá de comida, ¿verdad? La comida típica y tradicional y todo eso. Fíjense de que vaya, quedó bien. Fíjense de que yo es la sopa de pata. Lo primero, desde que ya voy a llegar, ya le voy diciendo a mi familia que yo sopa de papa, que vamos a partirlo. Aquí están, miren, hicimos cuatro pedacitos. Vamos a partir el agua ahora, que yo quiero sopa de pata. Entonces, y usted, póngame aquí en los comentarios, que cuando va a su país de visita, ¿cuál es la comida, que la primera comida que usted quiere ir? Llegar y comer. Así es de que ya después, ¿verdad? Vienen, como les digo, vamos a poner los ajos aquí. Vienen los ceviches, para mí, ¿verdad? Los chorizos, el cojute, ay, que me encantan con tortilla tostada. El queso de capita, los tamalitos. Fíjense que
A mí las pupusas me encantan, pero lo que pasa es que aquí, aunque no hay muchas pupuserías y también no se encuentran buenas, yo hago pupusas en la casa. Entonces, aunque no son así perfectas, pero me quito las ganas de las pupusas. Entonces, cuando voy, no es que llego yo, ¡ay, quiero pupusas! Sí, obviamente, ¿verdad? Como pupusas y me encantan. Pero soy más de buscar lo que no tengo acceso aquí, como los tamales, ¿verdad? Yo prefiero primero comer un tamal de gallina y un platito de yuca, empanadas y cosas así, que pupusas, porque por lo que les digo, ¿verdad? No porque me gusten más, sino que porque aunque sea aquí, las ganas me puedo quitar, ¿verdad? O sea, las vamos a poner aquí, le puse 4 ajos aquí, están, y vamos a poner a la mitad un chile verde. Vamos a lavar el chile verde y el tomate. Vamos a empezar con un tomate y después vamos a ver si le ponemos otro. Pues sí, ya los había lavado, pero vamos a lavarlo. Pues sí, entonces, como les contaba, soy sopera ustedes, así es de que ahorita dije, hagamos una sopita. Aquí va el chile verde también, así en trozos ustedes, trozos. Vamos a partir aquí el tomate. Miren, en El Salvador, lo partí, se me fue la onda, pero en El Salvador uno no anda partiendo el tomate en la sopa, solo lo exprime así en la sopa, ¿verdad que sí? No les estoy mintiendo, ustedes saben que es cierto. Pero, bueno, por lo menos así lo hacíamos en mi casa, ¿verdad? Ustedes no iban a decir, macho, no, es mentira, no seas mentirosa. Pero en mi casa así, nosotros así, lo exprimíamos. Así queda, siento yo que más rica la sopita. Vamos a lavar el cilantro. Miren qué rápido se ha pasado el fin de semana, ustedes. Aquí va el cilantro. Cilantro, tomate, cebolla y ajo. Cebolla, les digo, la cebolla no le he puesto todavía, ustedes. Ya la voy a partir. No. ¿Qué les iba a decir? Se ha pasado rapidísimo. ¿Cómo va su domingo? ¿Qué hicieron? Ya están haciendo los preparativos navideños. ¿Qué se van a hacer? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a cocinar? Hay personas que les gusta ordenar la comida, otras que la hacen, otras que ya la compran comprada. Miren qué rico huele esta cebolla. A mí me encanta la cebolla. Hay gente que ordena los pavos, ¿verdad? Aquí no hay lugares así para ordenarlos. Bueno, sí hay, pero no es muy común. Vaya, vamos a ver cuánto lechuga, vamos a lavar unas cuantas hojas. Mire, este repollote, usted, este repollote lo voy a usar para curtido, para hacerme unos pastelitos durante la semana con ustedes. Nos vamos a hacer esos pastelitos. O nos hacemos unas enchiladas salvadoreñas. ¿Qué dicen? Bueno, pero solo vamos a usar unas 3 hojas. Vamos a lavar eso sí bien. Vamos a hacer unas 3 hojas porque tampoco queremos que le quite el sabor, ¿verdad? A la sopa. Así es que las voy a lavar. Me gusta preparar todo ya lavadito antes de ponerme a hacerlas. Hay gente que la va lavando en lo que lo va con agua caliente, lo estoy lavando. Mira, hay gente que lo va lavando todo esto en lo que la va haciendo, pero yo siento que es mejor preparar todo y ya de ahí uno solo le echa, ¿verdad? Solo le echa. Así es de que vamos a... El repollo le da un buen sabor a la sopa de res. Vaya, miren, aquí está, ¿ves? Aquí está. Como para uno wrap, ¿verdad? Ya, le voy a hacer una receta, sí, pero mejor no le digo, va a ser sorpresa. Vale, aquí ponemos esto también con las verduras y ahora vamos a partir el apio. Yo me voy a quedar partiendo el apio. Esto lo voy a partir ya de último, pero vamos a partir rápido esta carnita.
Miren que no hay un cuchillo grande. Aquí hay uno. Vamos a partir esta carnita. Fíjense que miren, los trozos así los voy a dejar. Usualmente los dejo todavía más grandes. Yo creo que tiene más filo este que el cuchillo, ustedes. Los dejo todavía más grandes, pero porque los uso para hacer el salpicón, pero como no voy a hacer salpicón, ¿verdad? O realmente no sé, ¿verdad? Así lo voy a hacer, ¿no? Ya dependiendo si me dan si me dan ganas de comerme un salpiconcito. Vaya, mire, no lo voy a tener aquí, voy a estar cortando esto. Voy a cortar esta carnita y ya cuando ya tenga todo listo, ya el agua ahí para empezarle a poner aquí todos los menjurjes, les enseño cómo nos va quedando. Ay, también tengo elotes, pero elotes en granos ustedes, así es de que le vamos a poner un poquito de elotitos después, así es de que, bueno, esta sopa va a estar buenísima. Gracias por estar viendo Cocinando con Marche. Quédese hasta el final para que vean este sopón salvadoreño. Así es de que, bueno, démosle. Voy a poner aquí el agüita. No se vayan y dejen su like, compartan, déjenme un comentario. ¿Le gusta la sopa de res o cuál es su sopa favorita? Miren, ya tengo ahí el agua. Cucharita, ustedes. Ya tengo aquí el agua en la ollita. Ya tengo aquí la carne y ya tengo allá la verdurita. Miren, ahí tengo ya la verdurita. Así es que lo primero que voy a hacer vamos a poner aquí la carnita. Espero que me vean. Vamos a poner la carne aquí. Y fíjense que las sopas se tienen que lavar, ¿verdad? ¿Qué significa lavar la sopa? Así dice uno, ¿verdad? Así se dice. Lavar la sopa significa, le vamos a poner sal. Lavar la sopa significa que uno le tiene que, cuando da el primer hervor, le tiene uno que quitar toda la espuma que le sale, ¿verdad? Entonces, ya sea la sopa de pollo, la sopa de res, toda la espuma que le sale de la carne. Entonces, esa espuma café, yo se la quito. Y después de eso es cuando yo ya le empiezo a poner, ahorita solo le voy a poner un poquito de sal. Pero después de eso es cuando yo le empiezo a poner ya los sazonadores, el agua y todo eso. Porque yo siento que si no, a veces cuando uno la está limpiando como que le vuelve a sacar todo, ¿verdad? Así es de que lo que voy a hacer es de que voy a dejar que hierva, la voy a limpiar y después le empezamos a poner las verduritas. ¿Les parece? Hola, pues miren, fíjense que ya limpié esta sopita, así es de que le voy a empezar poniendo el arrocito. Así es de que, miren, me puse esta diademita para el espíritu navideño. Ay, no, no, hombre, ustedes, esta diademita se la compré a mi perrito, es para mi perrito, para una foto, pero todavía no se le he puesto, hasta ando con el precio y todo eso. Pero para mientras me la voy a poner yo, ¿verdad? Para que empiece el espíritu navideño. Vale, no, hombre. Vale, le vamos a poner el arrocito. Démosle vuelta aquí esto. Pongámosle ya el arrozuski. Se me había olvidado decirles a ustedes de que ustedes le pueden poner arroz si quieren, ¿verdad? Fíjense que yo si hubiera hecho tortillas no le hubiera puesto arroz. Pero le voy a poner arroz. Vaya, ahora venimos y le ponemos, miren, la cebolla, el apio, el tomate, la cebolla y los ajos. Entonces ahora le vamos a poner, ya tiene un poquito de sal, le vamos a poner pimienta para que vaya agarrando sabor. Le vamos a poner también, déjenme que saque aquí, le vamos a poner la sal de ajo y le voy a poner ustedes, vamos a poner esto aquí para que se vea más y le voy a poner aquí, miren, vamos a poner un poquito de achiote para que agarre un color bonito y un poquito aquí de relajo, ¿verdad? Siempre le echo a las sopas ustedes. Entonces vamos a esperar que esto empiece a agarrar saborcito, que la carne se ponga blandita y después
le vamos a tirar las verduras. Si yo tuviera yuca y le pusiera ya la yuca, ¿verdad? Para que empezara ya a ir ablandando, pero como no hallamos, pero bueno, ahí va a quedar, esto va a quedar riquísimo. Ay, vieran qué rica va a quedar esta sopa. Así es que bueno, dejemos que hierva esta sopita y le voy a enseñar ya cuando le esté poniendo las verduritas. Miren ustedes esta sopita ya está hirviendo. Si me ven con otra camisa es porque me puse a hacerme una limonada y miren, me cayó todo el agua, así que me tuve que ir a cambiar. Pero yo dije, miren, déjenme presumirles mi camisita de Salvador también, ¿verdad? Me iba a cambiar y la encontré y dije yo, ¡ey! Me la voy a poner, dije yo, así se las enseño en el video. Esta la compré cuando fui a El Salvador. Miren qué preciosa, hecha a mano, la tela es como de manta. Bien fresquita y todo esto bordado, todos estos detallitos, y aquí dice El Salvador, así es de que miren, todos estos detallitos son bordados, así es de que a mí me encanta, está bien bonita y es bien cómoda. Miren, esta sopita huele, un olorazo que se siente en esta casa, que quisiera, miren, que le llegara el olor. Aquí se las voy a ir enseñando, vamos a bajar aquí la camarita. Ay, miren, 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 si es que se las puedo poner bien ustedes. Ahí estamos. Miren, esto está riquísimo. Y eso que todavía no tiene ni la verdurita, miren. Ahí va. Vaya, vamos a ponerle, vamos a comenzar poniéndole aquí la zanahoria. Usted le pone lo que quiera, ¿verdad? De zanahoria. Aquí viene el plátano verde. Plátano verde, guineo verde, le puede poner las papas y el güisquil. Si ve un pedazo de cebolla, se las vamos a dejar aquí, miren. Sopón, ustedes. Ay, no, ya se me hace agua la boca. Como les digo, no voy a hacer tortillas porque tiene arroz. Y fíjense de que si ustedes tienen elote, le ponen elote. Yo tengo elote, pero en granos ustedes. Y no quiero que se me haga como dulce la sopa. Porque acuérdense que este no es el elote blanco, es el elote amarillo. Entonces prefiero mejor no ponérsela porque se me puede arruinar. Pero si usted tiene elote y yuca, tíreselo. Ay, no. Pero igual, esta sopita de verdura con carne, sopón de res, queda bueno. Vaya, mire, ahora lo que yo voy a hacer. Ah, espérenme. Voy a probar esto, lo vamos a probar. Ay, qué riqueza. Me voy a agarrar otra cuchara. Miren, agarré otra cucharita, porque acuérdense que estoy cocinando para, no solo es para mí, ¿verdad? Entonces, miren, le vamos a poner un poquito más de sal, porque le faltaba un poquito más de sal, pero un sabor que tiene, que no le miento. Esto está poderoso, ustedes. Y ya con el limón después y el chilito. Miren, ahí les voy a enseñar. Al final, ayer me compré un chile que está bien rico. Vamos a poner aquí el repollo. Esto se encoge. Creo que vamos a empezar con dos pedacitos. Miren, ¿qué les iba a decir? Riquísimo, ustedes, está este chile picante, sí. Voy a ponerle aquí. Voy a ponerle aquí. Se la voy a dejar aquí encima porque esto, a medida que el vapor se va encogiendo, ¿eh? Entonces, entre menos agua le ponga, más espesa le va a quedar y el saborcito, ¿eh? Aquí está. Entonces, pero si usted siente que le hace falta un poquito más de agua, puede. Ahorita el sabor está con todos los poderes. Todavía le aguanta un poquito más de agua y quizás le voy a echar un poquito a ustedes. Un poquito por lo de la verdurita. Hoy sí, dejemos que esto hierva. Dejemos que esto hierva. Y de ahí se las enseño cuando le estemos sirviendo. Y
nos preparamos para comer, de estomarnos esa sopita con limón y chile. Miren, miren cómo quedó la sopita. Miren qué delicia. ¿Quién quiere? ¿Quién tiene aquí su platito ya listo? Bueno, voy a servirla. Vamos a servir este platito, les iba a decir, esta sopita. Y vamos a cortar un limoncito, le pongo chilito y ya se las enseño cuando la esté probando. Miren, solo miren. Ya estamos aquí listas para servir. Vamos a tratar de... ¡Uy! Miren, se me olvidaba el plato, ustedes. Vamos a tratar de ponerle un poquito de cada verdura. Yo quiero de esta verdurita, zanahoria. Ponerle un poquito de agua. Miren, se me olvidaba echarle carne a ustedes. Ponerle aquí carne. Y repollito. Ponerle aquí repollito. Ay, qué delicia. Ponerle un poquito de papitas. Y ahora sí, vámonos, 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 vámonos. Pero me saco el chile. Tengo que estrenar. Bueno, no estrenar porque ayer lo probé. Vámonos, vámonos. Aquí llevo la... Se me hace agua la boca, ustedes. Vámonos para la mesa, porque yo ya les quiero enseñar. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Miren, solo miren. Vaya, miren. ¡Ay! Miren, boté el teléfono de todo, dice, de la emoción de la sopa. Ay, miren. Miren, ve el limoncito. Y miren qué espesa ha quedado. Consomé de res que está, pero riquísimo. Aquí vamos con el chilito. Este extra hot, hot, hot. Como la canción, ¿verdad? Ahí va. Se me hace agua la boca, se me hace agua. Miren, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le llegue aquí el ¿cómo que se llama? El aroma, hoy sí. Vamos a moverla. Uy, me tomé. Esto está delicioso, señores. Hagan su sopita. Vale la pena el tiempo de prepararla, especialmente. ¡Ah! Ya me enchilé. Esto está... Voy a agarrar agua a ustedes porque de verdad que me enchilé, pero vieran qué rico está este chile y esta sopita. Yo lo dejo porque me la tengo que comer porque de verdad que está riquísima. Ah, sus sopitas y déjenme ahí sus comentarios. Voy a traer agua, nos vemos en otro video si Jesús me lo permite. Chaito, los quiero mucho. Abrazos. Bye, bye.